Hi guys, morning, morning. Happy Monday. How are you doing? Morning, Manuel. Okay, veo su mensajito. I see your message now. Okay. Hi people, how are you? How are you? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Like, super bien. How are you feeling on Monday? Veo por acá a Cristian, Eunice, Gerardo. Let me see. Helen, too. Jennifer. Ulises. Hi, Ulises. Morning. Roberto. Catherine Asensio. Hey, Luis. Morning. Wendy and Mr. Quintanilla. Okay, everybody, so thank you so much. Gracias por estar acá on day number 5 en nuestra sesión número 5. Oh, uy, qué rara queda acá. Okay, in our station number 5, I'm like super excited que nos puedan acompañar ahora, que podamos participar, que podamos like practice, right? Todo lo que hemos revisado en nuestra semana 1. Today vamos a hacerlo like mostly speaking. Así que that would be amazing si podemos tener like everybody's participation. Chicos, ¿cómo les fue su fin de semana? ¿Trabajaron? ¿Descansaron? ¿Completaron la tarea? Tell me, how are you? Bien, más o menos. Está demasiado temprano, teacher. Like, tell me something, guys. Talk to me. Creo que también ya nos acompañan más. I see. Let me see. Morning. Morning, Wendy. Hello. I see. I got two more, pero I cannot see who. Oh, no, Linda was here. Okay. Morning. How are you? ¿Ya está mejor, miss? Are you feeling a little better? I'm fine. Okay, de hecho su voz se escucha, you know, clara. So your voice like sounds very, very clear. Qué me alegro. ¿Ya regresó? Are you back to work? No. Todavía no. When do you go back? ¿Hasta qué fecha regresa, miss? El 28. Ah, okay. But the good thing is que tiene un par de días extra todavía, you know, para reposar and to get better. Así que gracias por estar acá, gracias por despertarme bien temprano. Just for classes, you know, that's amazing. Super, super good. Chicos, los demás, ¿cómo estamos? How are you? How are you feeling? ¿Ya se bañaron? Have you taken a shower already? ¿De dónde camino al trabajo? Mr. Quintanilla, ¿ya está en el trabajo? Creo que estaba en inventario, he said. Sí. Okay, so like alrededor de 3 or 4. Okay, that's fine. All right, guys. Look, como siempre lo hacemos, as we always do, to get started with classes, necesitamos tomar attendance. So, si me pueden ayudar un momentito, if you can be so kind, y activar la camarita para tomar la primera asistencia, that would be amazing, you know. Si tienen algún problema con la cámara, me avisan, les vino para que nos quede también confirmación, queda grabado, que tenían alguna dificultad técnica. Y también para que los compañeros nos puedan ayudar. Hi, guys, morning. Ahora sí me alegra verlo. I'm happy to see you. How are you? Luis ya está trabajando. Are you working already? Oh, okay. Okay, sí, lo veo like super ready. Me imagino que es parte de los que están en inventario. Chicos, gracias a quienes ya me completaron la sesión número 1. Por ahí algunos me estaban escribiendo sobre like qué tanto íbamos a completar. Para el día de ayer teníamos la sección número 1.
del 1 hasta el 5, que, lo cual cubrí el día de ahora, que no es como algo súper nuevo lo que vamos a ver. Así que gracias por completarme hasta la sección número 1. That's amazing. Gracias por la camarita, a Wendy, Luis, Jorge, Roberto. Gracias, ya los puedo ver, no, ya no me siento sola. I don't feel like I'm talking to myself, así que gracias. Thank you so much for that. Les voy a pasar asistencia. Let me just get la confirmación que estamos acá. Like, let me listen to your voices. That would be just fine. As I said before, vamos a intentar que ahora sí vamos a, you know, keep on talking. Vamos a intentar hablar tanto como se nos sea posible. Ya vimos la semana número 1, un breve repaso del verb to be, de un par de preguntitas respuesta. Entonces ahora sí vamos como a verle the beauty of this, como la belleza de poder hablar y poderse comunicar, right? Let me see. Jennifer acabó de leer su mensaje. Lo siento mucho. Super sorry about that. Espero que mejore y le agradezco por siempre conectarse. Thank you so much for that. Por el compromiso, right, con usted misma y con sus clases. So thank you, thank you. Me regala confirmación, chicos. My first person. Let me just check. Just check here. Okay. So, mi primera persona es Christian. Por ahí vi a Alonso. Gracias, Christian. Se me regala confirmation. Present. Muchas gracias. Thank you so much. Eunice. Present. Hola, Miss. Morning. Gerardo. I'm here. Gracias, Gerardo. Helen. Present. Hey, hello. Morning. Ulises. Well, Jennifer says she's a little sick. Espero que no sea de, like, something serious, Miss. Gracias, Ulises. Jorge. Present, Miss. Gracias. Morning. Morning, morning. Roberto. Carlos. Gracias, Roberto. Lo veo por ahí. I see you there. Thank you. Linda. Hola, Linda. Good morning. Present. Oh, you're working. Wow. Amazing. Gracias, Linda, por la confirmación. Lourdes, Janet. Present. Hello, Miss. Good morning. Good morning. Hello, hello. Nice to see you there. Luis Miguel. Luis, me. Luis, creo que lo vi. No. I'm here. Hello, morning. Oh, yeah, Luis Asensio. Thank you. Thank you so much. Manuel Quintanilla. Volví a Mr. Quintanilla por ahí hace un momentito. Mr. Quintanilla, sí. Está conectándose. Ok, Manuel Asensio. Manuel Chacón. Manuel Ángel. Manuel, no lo veo. Ok. Vanessa. No la veo todavía. Wendy Bermúdez. Gracias. Thank you so much, Miss. And William Cruz. Present. Gracias, William. Thank you so much. William Sandoval. William Alexander. Creo que se me conectó un William, but no sé si es Mr. Sandoval. William. me estaba pidiendo el enlace porque no lo tenía, entonces. Oh, okay. Gracias. Sí, de hecho veo que se está conectando. So I see him like in the ya viniendo. Gracias, gracias. Mr. Galicia está por acá. William Galicia. No, todavía no. Okay. So good morning, Manuel. Gracias por conectarme la camarita. Thank you so much for that. Ya leí su mensajito por ahí. Gracias, me alegra que ya está listo y no con todos los poderes trabajando. Cualquier cosa voy a estar pendiente. No worries. Ahí acabo de leer que sí van a estar working. Perfecto. Le cuento, Miss.
Dígame. Un poquito rápido. Estoy solo desde hace más o menos 20 días como gerencia, y hoy es el día como que ya el último día. Así que, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Tratar de estar pendiente, y aunque sí tengo que estar así como que un poquito más al 100 acá, pero sí voy a estar muy a cualquier detalle. Perfecto, le agradezco enormemente. Thank you so much. ¿No? Sí, yo sé que lo veo ahí, me imagino que ya está como trabajando, la like, super ready there, así que le agradezco por el tiempo. ¡Wow! Okay, you know, yeah, creo que sería bueno, like, si... Y ahí están todos los demás. Ya nos lo puedo presentar. Soy una present, the rest of them. Okay, no, gracias. Me comprometo, yo ahora salimos a las 7, me comprometo a ver el video nuevamente para estar como más al 100. Perfecto, perfecto. No lo esperamos, no se preocupe, no worries. La idea es siempre, bueno, primero tenerlos, right? So... I'm like super happy to see you. Ah, yo creo que acabo de ver Luis en la otra cámara. Okay. Yeah, so creo que los vi así como a espaldas. But, pero le agradezco a Mr. Quintanilla por estar acá. Y pues, sí, cualquier cosa, pues, thank you. Igual, yo le escribo también. Let me write you down. Let me see, ¿qué me hacía falta? I was missing Alexander. Mr. Sandoval, yo creo que ya está con nosotros. Vanessa, good morning. Morning. Morning, present. Gracias, Miss. Gracias por la confirmación, too. Guys, me imagino que trabajaron ayer, right? I guess everybody worked yesterday, pero les agradezco despertarse tempranito este día. Vamos a dar inicio. You know, I always say, este tipo de cursos no son para nosotros, son para ustedes. Así que todo el enfoque de ahora va a estar precisamente en ustedes, en escucharlos, en desarrollar pronunciación, en desarrollar fluidez, you know, and comprender la pregunta, comprender qué es lo que el compañero me preguntó y cómo puedo responder este tipo de cosas. So, to get started, teníamos por ahí un videito, o el primero, ahora tenemos one on one con Eunice. Eunice, me confirma, porfa, si nos podemos quedar 10 minutitos al finalizar la clase. Si tiene alguna dificultad o tiene que retirarse, me indica, porfa, antes de terminar, para poderla cambiar con alguien más. Así no la perdemos, solamente la canjeamos, right? So, to get started, teníamos por ahí un videito, teníamos vocabulario que ir revisando todos los días, de ser posible entre 5 o 10 palabras diarias. ¿Han revisado los videos? Have you checked them? Guys, ¿qué palabras nuevas han aprendido durante este fin de semana? What words have you learned? Estoy segura que algunos, you know, si es que no, todos, pues comenzaron este proyecto como con todas las ganas de aprender inglés, no solamente de you know, like, get vocabulary, no solamente leer, sino comunicarse. So, este compromiso de aprender 5 o 10 palabras diarias, intentemos hacerlo una rutina para que luego no sea más difícil. ¿Qué palabras aprendieron? What new words did you learn? So, Vanessa, Eunice, Luis, ¿aprendieron palabras nuevas? Did you learn new words? Linda, Jonathan... Jennifer, you know, si es enfermita y si, like, you are 100% here, nos pueden ayudar también en el chat, no es necesario que activen el micrófono, pero sería genial, you know, para poder escucharlo, so we can listen to you. So, guys, ¿qué palabras aprendieron? What new words did you learn? From the video, fuera del video, out of the video. So, ¿qué aprendieron? What words did you get? Anything? No new words? Not new vocabulary? Ulises, Gerardo, Jorge, did you learn any new word? Creo que Vanessa, Cristian se me habían salido. Gracias, Cristian.
Thank you so much, Vanessa, por regresar. Thank you. I truly appreciate it. So, guys, help me with this. Can you mention some English words you know? ¿Me ayuden con las palabras que aprendieron esta semana o el fin de semana? Words that you learned on your own. No tiene que ser algo complicado. La idea es aprender palabras como little by little, poco a poco, right? No like palabras super difíciles or anything, sino puede ser algo simplemente. Vi la palabra, no sé, weapon o la palabra knife. Yo no sabía qué significaba knife y ya es algo nuevo para mí. Eso no tiene que ser algo bien, you know, bajado de la luna or anything. So, yes. ¿Qué palabras aprendieron, guys? Gracias, William. Thank you so much for being here. Okay. So, William va manejando. Yes? Thank you. Yep. Hi. Thank you. Helen? Hola, buenos días. Yo siento que no aprendí una palabra, sino que aprendí el significado del apóstrofe con la S, que significaba cuando, o sea, lo tenemos que poner cuando cuando hablamos de posesión. Oh, okay, so parte de las clases, okay, el apóstrofe S. Okay, good, good, I like it. ¿Lo sintió difícil? ¿Lo sintió facilito? How do you feel the topic? No, lo sentí fácil. Perfecto, perfecto. Antes sí me costaba un poco porque no sabía en qué momento ponerlo. Ajá. Uh-huh. Ay, perfecto, me alegra. Porque de hecho es uno de los temas más utilizados. Great, thank you, Helen. ¿Alguien más, chicos? Una palabrita. ¿Wendy? No sé si me escuché, dije una palabra por ahí. Fíjese que no, la escucho como muy, muy lejos, como con mucho eco. Entonces, no está como, no se escucha muy claro, you know. No sé si es por el, ok, expensive. Sí. I'm sorry, ¿cuál es la otra palabra? What is the other word? Cheap. Can you spell that for me? Cheap. F-I-X? Porque... Oh, cheap. Okay. So expensive and cheap. Lo opuesto, right? Okay. So expensive, cheap. Okay. I am learning. I am learning. Okay, thank you. I'm learning. Oh, you're learning. Pensé que era una palabra nueva. No, square. Square. Square, de cuadrado. Sí. Okay, square. Picture. Picture, okay. Cross. Cross, like money? No, cruzar, cross. Oh, cross. Okay, okay, got it. Uh-huh. Okay, perfect. Yes, tell me. Grow, que sería como crecer. Grow, exactly. Grow, or like, donde crecimos, cuando crecemos, cuando cultivamos también. Like, grow plants, grow flowers. Exactly. Perfect, perfect. Exactly. Nice, nice. Thank you, Roberto. That sounds great. Good, good, uh-huh. Good. Anybody else? Anybody else? Guys, si van escuchando una palabra nueva, anótenla también, you know, and that can help you a lot. ¿Palabritas nuevas? No more? Okay, so let's get started with the things that we have for today. That's fine. Luego tal vez podemos escuchar, you know, some other guys. So, vamos a iniciar con una pequeña lectura que tenemos today. This is a little bit of everything we have learned. Tenemos preguntas, tenemos respuestas. So let's take a look at this. Necesito two volunteers. Necesito dos voluntarios. Who would like to read? Okay. So, ¿puedo tener voluntarios o puedo tener víctimas? Cualquiera funciona. So both me of teacher. Them work. Gracias. Thank you so much. All right. Hola. Yo quiero participar, pero creo que no está bien.
Fíjese que le escucho lejos, pero no sé si es mi audio. Guys, ¿escuchan a Wendy? Es que le escucho como con un poco de eco, de interferencia. ¿Logré escuchar bien? Sí, se escucha como cortada la llamada. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿O yo también me estoy como quebrando? No, a usted se te escucha bien. Ok, thank you. Yeah, Wendy, no sé, me confirma si quizás puede ser los audífonos. Probably that can be. So, mientras Wendy nos ayuda, Roberto, ayúdeme con Peter, please. Y let me see, voy a escoger a alguien más. Let me check. Thank you. Let me check somebody else. William, ¿me ayuda con Jane? Okay. Thank you so much. Okay, please. Solamente un par de words. La que tenemos acá es Amsterdam, luego tenemos German y luego tenemos Dutch, right? Déjenme ver cuáles son algunas palabras difíciles. Tenemos, por ejemplo, London, British, que creería que no es mayor dificultad. Tenemos interesting, tenemos country y tenemos wonderful. That would be it. So, let's get started, please. Ayúdenme a leerlo. Hello. Hi. My name is Spirit. What do you name? My name is Jane. Nice to meet you. It's pleasure. This is a green party. Yes, it is. Where are you from? I am from Amsterdam. Amsterdam? Are you German? I am not German. I am Dutch. Oh, you're Dutch. Sorry about that. What's okay? Where are you from? I'm from London, but I'm not British. No. Where are you? Well, my parents were Spanish, so I'm Spanish too. Thanks, very interesting. Spain is beautiful coin. Country. Es que no se ve bien. Ah, ahora sí. Thank you. It's a wonderful place. Amazing, guys. Thank you very, very much. Okay, thank you. Wendy, ¿estamos listos? I think we can do it. I think we can give it a try. Podemos intentarlo, you know? So the idea is just to recognize the sounds. Wendy, ready? Ready. Okay, perfect. So you can help me with Jane, and I need another victim. So let me just pick another person. Janet, ¿me puede ayudar con Peter? Can you help me read the part of Peter, please? No sé si Janet está here. Hello. Sí, sí. Hola, Miss. Hello. Morning. Amazing. Thank you. Solo un par de palabritas. Tenemos esta que dice pleasure. So it's a pleasure. Mm-hmm. Permíteme que no veo. Sure. Hoy sí. Le voy a hacer más pequeñito esto, voy a eliminarlo, tal vez eso afecte. No, so, tenemos esta. No me había puesto los lentes. Okay, I understand. Me avisa cuando ya esté lista. So that normally happens. Okay. Just FYI, tenemos esta palabra que es como, it's a pleasure, right? Es mucho gusto, un placer, so it's a pleasure. We have this other, con G, por lo general lo pronunciamos como un Y, right? So esto es, are you German? Como Germany, so German. Let me see, y luego tenemos country, de país, right? Quizás son de las palabras un poco nuevas, let's call it that way. Janet, ¿me confirma si ya tiene como sus glasses ready? ¿Si ya tiene los lentes? Sí, ya me los puse. Ok, perfecto. So, help me, ayúdame a leer la parte de Peter, porfa, and Wendy, me ayuda con la parte de Jane, all right? Thank you. Bye.
So Janet, podemos comenzar. We can start. Hello. Hi. My name is Peter. What's your name? My name is Jane. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great party. Yes, it is. Where are you from? I'm from Amsterdam. Amsterdam? Are you German? No, I'm not German. And that oh you were just sorry yeah, right here Wendy, that's okay. No le escuché a Wendy. No, neither did I. Wendy? Hola. Sí, ahora sí. Sorry, lo que pasa es que no la escuchamos por un momento. We didn't listen to you for a moment. So no, nos quedamos en esta parte, right? That's okay. Where are you from? I am from London, but not British. And then we go with this part. No, what are you? No, that was Janet. Mm-hmm. Now what are you? Mm-hmm. Wendy? Okay, probablemente es cuestión de internet, but it's fine. Yeah, let's go on with this part. So, well, my parents were Spanish, mm-hmm. So I am Spanish too. Okay. Janet? That's very interesting. Spain is a beautiful country. Mm-hmm. Y la última parte. Thank you. It is a wonderful place. Amazing. Thank you very much, guys. Okay, very good. So we are going to continue with this part. You know, vamos a continuar. Luego vamos a tener una conversación bastante similar a eso. But in the meantime, vamos a seguir con lo que tenemos para ahora. Solamente un breve recordatorio de algunas expresiones que hemos estado practicando. Tenemos how do you say in English? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? What does it mean? ¿Cómo se dice algo? Can you repeat it, teacher, right? Or I have a question. Que son expresiones muy comunes that we use every single day. Now, let's get started. Antes de irnos con la parte de la práctica, I have this activity for you. Vamos a hacer solamente un breve repaso del alfabet, que fue algo que revisamos la semana anterior para asegurarnos que we got this topic, que ya lo tenemos, sabemos cómo entrar, etc. So, guys, les voy a decir una palabra. I will give you a word y necesito su ayuda deletreándome esa palabra. I need you to spell that word, right? So, parte de las palabras que vimos la semana pasada, por ejemplo, fue caro, barato. Revisamos un par de empleos, occupations, jobs, etc. So, tengo un par de palabras fáciles, like very, very easy. La primera, guys, es barato, cheap. So, can anybody, puede alguien deletrearme la palabra cheap? Cheap. Mm-hmm, cheap.
De barato, right? Cheap. Can anybody spell cheap for me? C-H-E-A-P. Amazing. Thank you, William. Exactly. So that is cheap. Very good. So les voy a escribir acá so we can go and have some clarity about these words. So la primera, the first word that we are checking is cheap, right? De barato. Also, la semana anterior revisamos un par de empleos. Alguno de ellos era electrician. So, ¿quién me ayuda a deletrear electrician? Can anybody? Electrician. Está bastante fácil. ¿Voluntarios? ¿Volunteers? Me. Yes, perfect. Go, please. E-L-E-C-T-R-I-C-A-N. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Exactly. That's the one. Now, let's go. Let's go with another one that is accountant. ¿Quién más me ayuda con accountant? How do you spell accountant? Me. Yes, yes. Tell me. A-C-C. O. Yeah. A-U. Yes. M. Uh-huh. T. Yes. A. A. M. Mm-hmm. T. Okay, very good. Exactly. There we go. Good. Next one. La siguiente está super, super fácil. So the next one. ¿Quién me ayuda con la siguiente? Who wants to help me with the next? Bien, corta. Yeah. Me. Yeah, please go. E-A-S. Why? Okay, perfect. Good. Next one. Okay, vimos también esa palabra. We also check this word. Thank you, Gerardo. And da. Guys, who wants to go for this? ¿Quién quiere deletrear esa? Me. Okay, perfect. Go, please. H. U. Mm-hmm. M. Mm-hmm. G. G. Mm-hmm. R. Yes. Y. Perfect. Thank you. Okay, guys. So very good. I guess you're ready for the next activity. So thank you so much for that. Let me just present my screen una vez más and let's go ahead. También vimos una parte de posesivos, vimos lo de apostrofe S que Helen nos comentó antes, como my mother's name, my brother's, y luego decimos de qué objeto estamos hablando, damos una breve descripción, etc. Today vamos a mezclar todo esto. We are going to put everything together here. Here tenemos ask six different partners their names and their occupation. Vamos a hacer un breve cambio porque ya sabemos cuál es la ocupación de la mayoría o el nombre de la mayoría. Entonces, para modificar esa actividad, vamos a hacerlo con los nombres de sus familiares, right? ¿Cómo le pregunto cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cuál es el nombre de tu hermana? ¿Cuál es el nombre de tu mejor amigo? So, vamos a hacer esa pregunta. Let me go ahead and present you cómo es que armamos las preguntas, right? So, no le voy a preguntar cuál es tu nombre, aparte que ya lo veo aquí en Zoom, ¿ok? So, en vez de cuál es tu nombre, yo voy a preguntar cuál es el nombre de alguien más. Primero digo el parentesco, right? What is your mother? Y luego el apóstrofe, yes. What is your mother's name? O le quiero preguntar cuál es el apellido de tu mamá. Entonces cambio la palabra name por, ¿cómo decimos apellido? How do you say apellido? Last name. Perfect. Exactly. So what is your mother's name or what is your mother's last name? Les dejo like para que ustedes decidan. Yo no le quiero preguntar de la mamá, sino que del hermano, right? What is your? Vengo y escribo hermano. What is your brother's name? So solo le voy cambiando el como la relación familiar que tienen. What is your sister's name, right? What is your, ¿alguien sabe cómo decir sobrino? Do you know how to say sobrino? ¿O sobrina?
Okay, sobrino is nephew. Very good, very good. Nephew, what is your nephew's name, right? Para un niño. Y si es una niña, what is your... ¿Alguien sabe cómo decir sobrina? Do you know how to say sobrina? Hi. Anybody? Oh, cousin es primo, pero funciona igual. Oh, what is your cousin's name? Exactly. What is your cousin's name? Guys, si son palabras nuevas, please anótenlas para que no se les olviden. So you get it. So, tenemos, las voy a escribir in the chat para que ya las dejen guardaditas. Ya les voy a dejar tarea también de eso. So, tenemos, we have a nephew, right, que es sobrino. Tenemos cousin, que es primo, right? Tenemos brother, tenemos sister. ¿Qué más se recuerdan de familia? What do you remember from family? Grandfather, grandmother. Ajá, good. Grandmother, grandfather, yes. Niece, perfect. Esa sobrina, exactly. So yo vengo y en vez de cousin, yo vengo y yo le digo niece. What is your niece's name, right? ¿Cuál es el nombre de tu sobrina? What is your niece's name, okay? Si tienen bebés, por ejemplo, because I don't know too much about you, y quiero preguntarle cuál es el nombre de tu hijo, cuál es el nombre de tu hija, o el nombre de tu baby. ¿Cómo le puedo preguntar eso? ¿Cómo le pregunto el nombre de tu bebé? Una forma bien general es baby, right? What is your baby's name? Y no importa el género, salud. No importa si es niño o niña. What is your baby's name? Pero si es niña, sorry. No, it's okay, saludo. Bless you. So, si es niña, si le quiero preguntar hija, ¿cómo se pronuncia hija? How do you say hija in English, people? Daughter. Perfect, daughter, exactly. Daughter. So, vengo y le agrego el sonido de la S. What is your daughter's name? Y si es niño, ¿cómo le digo cuál es el nombre de tu hijo? Child. Esa funciona. Child, it's super good. Aunque child es un poquito general, right? So child es como niño. ¿Cuál es el nombre de tu niño? Un poquito informal, no sé, un poquito... pero sí funciona. Pero son. Very good. So what is your son's name? Y si están casados, si le quiero preguntar el nombre de la esposa, ¿cuál sería la pregunta? Wife. Ok, esposa, wife, right? No wifi, no wifi or anything, wife. What is your wife's name? Y si es esposo, ¿cuál es el nombre de tu esposo? What is your husband's? Exactly. Remember que le vamos a ir agregando este sonido de S después. What is your husband's name? What is your son's name? No lo estoy haciendo plural, no es el verbo be, es solo para indicar posesión, ¿ok? Novio, how do you say novio o prometido? ¿O solo novio? Boyfriend. Excuse me? Boyfriend is wrong. Boyfriend, ok, boyfriend, that's fine. Y lo opuesto para niña, so boyfriend and girlfriend, exactly, girlfriend. Again, le voy a agregar siempre el sonido de ese después. What is your boyfriend's name? What is your girlfriend's name? Okay, so primero ayúdenme a repetir la relación familiar, okay? Help me repeat it y luego vamos a comenzar. So la primera, nephew. Nephew. What is the meaning of nephew? Nephew. What is the meaning? Nephew. Sobrino. Sobrino. Perfect. Let's continue. Cousin. Cousin. Primo. Cousin. La de co. La u casi no se pronuncia. Cousin. Okay. Next one. Oh, brother. Sorry, le puse brother. So brother. Brothers. Mm-hmm. Sister, que creo que no es nuevo. Sister, brother and sister, right? Se las escribí en el chat, así que pueden regresar al chat, you know, and check them out. La siguiente, grandmother. Grandmother. Okay, grandfather. Grandfather.
Okay, la siguiente es bien interesante. Do rere, do rere. Do rere, do rere. Do rere, do rere. Daughter. Exactly. What is the meaning of daughter? What is daughter? Hija. Hija, exactly. Una niña, right? So very specific. La siguiente, child, si es para hijo en general, no importa si es niño o niña. So what is your child's name? Aunque yo utilizaría baby, quizás si tienen hijos, right? Y la siguiente, son. So son, we said, es para niños. So son, right? La siguiente es wife. Wife. Iba a decir wifi. Oh my God. Wife. Esposa, right? Wife. Husband. Husband, para esposo, okay. And boyfriend and girlfriend. Boyfriend and girlfriend. Mm-hmm. Okay, very good. So, uncle. Uncle, exactly. No incluimos aquí la parte de tío, tía. So we are missing uncle, we are missing aunt. We are missing todos los in-law, todos los políticos, like cuñada, cuñado, suegra, suegro, etc. We are missing a lot of them, pero para comenzar, I think we are super good. So, lo que quiero que me ayuden es con lo siguiente. Quiero que me ayuden con las preguntas. Armemos primero la pregunta y recordemos que acá, yo le di, por ejemplo, quiero decir el nombre de la suegra. Su suegra es mother in... Exactly. So la, como la mamá política. Pero como yo tengo que decir el nombre de ella, yo siempre le voy a agregar el apóstrofe S para decir su nombre. What is your mother-in-law's name? Right? Siempre es necesario que agreguemos este apóstrofe S. Now, ¿cómo voy a responder esta pregunta? How can I answer this question? Está bastante fácil. Revisemos. Yo sé que la palabra mother-in-law se refiere a una mujer. Entonces, para decir su nombre es bien fácil. Voy a usar los posesivos. It's en nice. Este caso sería her name is. ¿Por qué her? Porque mother-in-law es para mujer. Entonces yo no puedo utilizar his, sino her name. Si la pregunta fuera, for example here, what is your... brother, for example, what is your brother's name? Sé que brothers solo son hombres. En brother, en la palabra brother, no van incluidas las mujeres. Cuando usted dice, tengo dos hermanos y una hermana, o dos hermanos, dos hermanas. Pero la palabra brother no se refiere a niñas también. Brother es solamente niño. Entonces, what is your brother's name? Me refiero a uno de ellos, right? One boy. No digo her, no se puede. Entonces tendría que ser his name. His name is, right? So, her, cuando me refiero a una chica, una mujer, alguien de género femenino, and his, cuando estoy hablando de un hombre. ¿Estamos bien? Are we good? Preguntas, guys, please, no se queden con la duda. Don't keep it to yourself. O como, ay, después voy a revisar el video nuevamente. Please ask questions. Si algo no está claro, let me know y lo revisamos. And we check it together. So, mientras tanto, in the meantime, vamos a escribir, hay espacio para 6 preguntas. There is space for 6 questions. Necesito que me ayuden armando las preguntas, right? Help me make questions, guys, all right? Son 6. There are 6. Les pueden escribir, you can write them down, y luego las vamos y las practicamos. Thank you.
¿Qué? No sé, ¿qué crees? One more minute, so es bastante corto el tiempo, so just one more minute, guys. Miss, I have a question. Yeah, sure. Dígame, miss. Tell me. También se puede, what is your dog's name? Perdón. Como del perrito. Ajá. Pero la respuesta no sería sí. Como her ni his. Exactly. Sí se puede, hacer esa, le puede preguntar del perico, del gato, del ratón, every single thing you can ask questions like, sí sería like, what is your dog's name? O puede ser como pets, bastante general, ¿verdad? What is your pet's name? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? What is your dog's name? What is your cat's name? Y sí, tiene razón, pero, you know, algunas veces las personas como humanizan las mascotas, entonces le llaman como ella o le llama él, le ponen un género, right? Sí se puede, usted puede decir his name is or her name is, aunque lo más adecuado sería it's. Vamos a utilizar el posesivo de it, so its name is, y luego el nombre, right? So what is your pet's name? Su nombre es, its name is, no sé, Firulais. No sé cuáles son los nombres del perro, guys. So, its name is Ranger, Fluffy, etc. So, yeah, that would be the one. Podemos utilizar it para objetos, para animales, para cosas como esa. Mm-hmm. Let me see. De nada, Helen. You are welcome. Okay, guys, ¿estamos listos? ¿Ya tienen las preguntitas? Do you have the questions? ¿Cuántas les faltan? ¿Cuántas tienen? Tenemos al menos 4 preguntas. Do you have at least 4? Con 3, 4 preguntitas que ya tengamos, ya nos vamos y podemos comenzar a practicar.
Listos? You ready, guys? Ready. Okay, perfect. Gracias por la confirmación. Thank you so much for that. ¿Alguien más? Anybody else? Or just Roberto? Okay, guys, si tenemos like 3-4 preguntas, that's good. So, remember, vamos a practicar. We are going to practice today, esta hora lo más que podamos. So, please, si me ayudan con su camarita en los grupos y hacen las preguntas, that would be great, para que podamos empezar a perder el miedo y empezamos a practicar, you know. Give me one second. Los voy a invitar ahorita. Les estoy enviando la invitación para que puedan unirse a los grupos. Entrevisten al compañero, interview your classmate, y pues luego voy a hacerle alguna pregunta de sus compañeros, like, de lo que les dijeron. Let's go, everybody. Tenemos 5 minutitos solamente, luego regresamos y seguimos practicando. So let's go, 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 please. Okay, guys, me confirma si necesitan ayuda, Janet, well, Luis está trabajando, Linda también. No, es Sabanes. Empieza usted, Gómez. Solo hemos quedado 3. Yo soy Gómez. Ah, bueno. No. Ah, sí, solo tengo. Hi guys, solo ando por aquí, okay, but you can continue, so you can continue practicing, solo voy a estar acá un momentito. Ok, entonces empezamos con las preguntas. Vaya, Vanessa, what's your sister's name? Fue pet de mascota, ¿verdad? No. What's your sister's name? Perdón, no escuché bien. Her name is Carmen. Así está bien, ¿verdad? Sí. Hi. I'm sorry, solo una cosita. No sé si soy yo, but quizás sería más adecuado la palabra her. No, no sé si la escuché mal. But como es una niña, right? Because it is a girl, sería her name. Creo her que name. Is. Mm-hmm. Her. His es para chicos and her es para niña. Mm-hmm. Sí, pero sí se utiliza el her. Ajá, ya la escuché her. Ah, ok. Never mind. Entonces, sí, no, no sabía que esa fue el mío. No, no worries, no worries. So her is fine. Come on. Ya se fue. Ok, entonces sería para Wendy ahorita. Ah, es que iba a preguntar, pero. Ah, ok, pregunte pues. para Eunice.
What is your husband's name? His name. Sé que la globalizadora te deja. His name is Alejandro. Jennifer. Pero no sé si Jennifer es que está enferma. Hola. Hola. Hola, vaya, le puedo hacer una pregunta. Janet, what is your father's name? His name is Mauricio. Ok, pues alguien hágame la pregunta a mí. What is your name is mother name? Her name is Senia. Okay. Okay. Se le escuchó cortado. Bueno, yo no le escuché nada a usted. What is your name? Perdón, what is your baby's name? His name is César. Ay, deja eso, mamá. Me escuché. Hola, hola. Hola. I'm sorry, Jennifer, just to confirm, so your daughter's, no, your son's name is César, you said? Yes. Oh, okay, okay, never mind, I got it, thank you. Continue, please. Roberto Gómez. Hola. Hola, hola. Hola. Le voy a preguntar. Okay. What is your brother's name? Vale, ahorita pregunta. Ahí está. Teacher, what do you say, amante? Are you serious? like really for real? Okay, that would be. Yo se lo digo. Ay, me gusta. No, this is the one. That's lovers. Pero no creo que sea like a question you ask. O si alguien les ha preguntado. Has anybody asked about it? No. Ya le preguntaron. Oh my god. Okay. Yeah, that would be the one. Esa es la palabra. That's the word. Vaya, hace la pregunta ahora, entonces. What is your name? What is your name, lovers? Lover's name. Yes, yeah, el name va después. Ajá. Lover, ¿qué decir? Lover. No, no, no implores. No. You don't have lovers. You don't have any lovers. You don't have lovers, Chacón. No te escucho muy bien. You don't have lovers. His question, Christian's question, es si no tiene, if you don't have. Don't have. Sorry. No, it's okay. You're totally fine. Pero es que la pregunta, right, Mr. Chacón, it's like, really? Okay. Estoy pensando y la tengo. No sé, I don't have any lover. Okay. Yeah, I mean, it's so like really very, very, very good.
I see that. But it's good because you can practice. Exactly. Do you have more questions? ¿Tienen más preguntas? Do you have like more questions? For example, yo pregunté a Helen, what is your birthday's day? Entonces, para decir como ella me decía cómo se decía, digamos, la fecha. Para fecha de cumpleaños. Ajá. Ok, let me present it. Sorry, I got some flu. Ok. Well, como sería una fecha de cumpleaños, vamos a cambiar la pregunta un poco primero. Entonces, es más como un when is your birthday? When is your birthday? Entonces. Ajá, porque when es para fechas. El what es más como un qué, ¿verdad? Un cuál. Ajá, so when is your birthday? Yo respondo siempre como it is. Well, hay varias formas de hacerlo. Primero, yo puedo solamente decir el mes. Y está bien. Por ejemplo, es en marzo, it is in March, o es en abril, it is in April, o es en diciembre, sorry. So, it is in December. Puedo solamente decir utilizando in el mes y está súper bien. Hay otra forma que es como mucho más específica, como cuando usted viene y dice el mes y la fecha, right? Pero si quieres ser más específico, entonces sí vamos a cambiar la palabra. Utilizamos on en vez de in. El it is on April y digo la fecha. Por ejemplo, es el 10 de abril. It is on April 10th. Y al número 10, 10, yo le voy a agregar un sonido de Z. 10th. Y eso es todo. It is on March on April the 10th. Helen, ¿cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? 18, November 18. Oh, okay, November. So, November, perfectamente lo puede decir solo acá, you know. It is in November, el mes, ¿verdad? Esto es todo, o lo cambiamos, le agregamos on y decimos la fecha. It is in November y le agrego un sonido de tss, al finalizar el 18. So, it is in November 18th. And that's it. So, pretty much. ¿Cuándo cambia las últimas dos letras? Lo que pasa es que estos ya no son números normales, se les llama números ordinales, que los vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, si digamos que fuera el primero de noviembre, ya no decimos it is on November 1, no se puede, sino que decimos es el primero, it is on November 1st. So vamos a ver los ordinales, let me see, creería que esta semana. I think we are going to review them. Pero sí, cambiamos un poquito. ¿Podemos dejarlo como solo el mes? ¿Gerardo? No, no fui yo. Oh, no. ¿Cristian? No, vaya, porque al buen salvadoreño, ¿va? Nosotros aquí decimos cuándo es su cumpleaños, ¿va? La gente nos dice la fecha, ¿va? Directamente, pero porque ahí estamos preguntando tu cumpleaños y para decir, dame tu fecha de nacimiento. Ok, so what is your birth date? Entonces cambiamos un poquito. Y decimos, ya no sería when. Podría ser what is, pero vamos a cambiar el day por el date. What is your birth date? Okay. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños? What is your birth date? Por eso es que alguna vez ustedes pueden ver la palabra birthday como día de cumpleaños o birth date, que el date se refiere a la fecha. Pero igual, la respuesta por lo general es la misma. So it is in November or it is on November. Pero sí, vamos a ver estos días. Vamos a avanzar un poquito antes de ver los ordinales. Pero esa sería pretty much como la respuesta, más o menos. Thank you. You're welcome. Chicos, ya terminaron con las preguntas. Ya casi están listos. You're ready. Not ready. ¿Ya se los acabaron? Did you finish with them? Let's go. Yeah. Not yet. Quiero detenerlo. I want to so presente. Okay, ahí está. Ahí está. So, si ya regresamos o si ya terminamos, denme un minutito. Ahorita regresamos because quiero que practiquemos un poco más. I want you to practice more.
Hey guys, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. So, estábamos revisando estas preguntas. We were checking most of these questions. And estábamos practicando un poquito like asking for it y responder también, right? So, pretty much tenemos como los nombres, right? We were asking for the names. Y eso fue como la actividad uno que realizamos. So, guys, help me a little bit con los nombres de su familia. So, if I ask you, for example, hey, guys, what is your sister's name? I'm sorry. So, what is your sister's name? ¿Cómo responderían? How would you answer that question? What is your sister's name? ¿Cuál sería la respuesta? Her name is Daniela. Her name is Daniela, exactly. Guys, what about your father's name? What's your father's name? His name is, quiero ver, Juan. Okay, good. That's okay. That's okay. What is your nephew's name? His name is Jefferson. Okay, very good. What about your cousins? What is your cousin's name? Cousin? ¿Qué significaba cousin? Sobrina. Not really. Hay no. Otra palabrita. Oh. Primo, es primo, 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 prima, prima, cualquiera de las dos, prima. Yes. Cousin no tiene género. So, what is your cousin's name? Do you have a cousin? ¿Tienen un primo? His name is Alexander. Good. Okay. His name is David. His name is David. Perfect. Now, si les pregunto, y esta palabrita vamos a utilizarla también ahora. No lo hemos visto much, but let's use it. Tenemos esta otra palabrita que es siblings. ¿Alguien sabe el significado de siblings? Do you know the meaning of siblings? No. No? No. Okay. Si quiero decir hermano, utilizo la palabra brother, right? Si quiero decir hermana, utilizo... Sister. Pero cuando yo tengo hermano y hermana, ¿cómo digo hermanos? Yo no puedo decir brothers porque brothers es solo para hombres. Significa que todos tienen hermanos hombres. Sisters es solo para mujeres. Entonces, ¿cómo combino brother and sister? La palabra es siblings. Siblings son ambos, hermano y hermana, right? So, how many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos tienen? How many siblings? Five siblings. Okay. How many brothers? ¿Cuántos hermanos? How many brothers? Zero. Oh, no kidding. Tienes cinco hermanas. Do you have five sisters? Yes, yes. Oh, so usted sí puede decir sisters. No hay como hermanos, so it's fine. Wow, very interesting. So, bendito entre las mujeres, you know. Five sisters, wow. No pelean, you don't fight anymore. Todo bien. Todo bien, okay. Okay, that's domino. Okay. Domino. Are you the oldest? Eso se ve mayor. Are you the oldest? No, más pequeño. Oh, that's why. Hello. Gemelas. Oh, that's a twin. Do you have a twin? Yes. Really? But like a twin brother or twin sister? Sister. Sister. ¿Son iguales? Sí. Do you look alike? ¿Se parecen? No. Nacimos en diferente placenta. No nos parecemos. Pero no parecerse like at all, para nada. Sí, tenemos como rasgos parecidos, pero no somos idénticos.
very interesting. Okay. No, no quiere decir que se parece. Okay, okay. No, I mean, because I have heard y conozco like twins que sí se parecen, like son como, son bien fáciles de confundir, you know. But nice, okay. So, la genética le dice que va a tener probablemente gemelos too, right? Como parte hereditaria. Very interesting. Ay, no. Ojalá solo sea uno. Wow, I mean, es parte de la genética, but yes. Interesting. Okay, guys. So, very good. Good. Me gusta mucho la forma como respondemos las preguntas. Ahora vamos a ir y ahora vamos sí, a practicar. Denme un segundito y les muestro qué es lo que vamos a hacer. Okay. This one says, interview a friend. Vamos a entrevistar a varios compañeros. Les vamos a hacer las preguntas que tenemos acá. En un par de segundos los voy a rotar, los voy a cambiar de grupo para que sigan preguntando. Please, respondan lo más rápido que puedan, the fast as you can. Revisemos las preguntas antes para ver si comprendemos qué significan. So, okay. La primera es like, what is your name? Or what's your name? What's your last name? Again, intentemos responder de forma completa. Si alguien me pregunta, what's my name? No solo voy a decir Julie, sino que completo. My name is Julie. What's your last name? Oh, my last name is Arsenio. How old are you? ¿Qué significa how old are you? What is the meaning of this? ¿Cuántos años tienes? Good. ¿Cómo lo respondo? ¿Cómo digo tengo 20? ¿Cómo digo eso? I am. Perfect. Remember, para la edad nunca uso I have. I am 20, I am 30, I am 40, I am 50. Where do you live? I live in Mexicanos. Good. I live in Mexicanos. I live in Soya. I live in Santa Tecla, so I live in, okay? Where do you work? Where do you work? No necesariamente es el nombre de la empresa, puede ser también como la locación. I work in San Salvador, I work in Metro Centro. O si quieres decir el nombre de la empresa, no hay problema, it's totally fine. Pero no se limita. What is your favorite color? What's your favorite soccer team? What's your mother's name? Lo que acabamos de ver. What's your boss name? What's your sister's name? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Lo puse hasta el final porque lo podemos cambiar y si no le entiendo el nombre de su hermana o siento que es muy raro o muy peculiar, yo le puedo preguntar, how do you spell her name? How do you spell his name? So, no es que vamos a utilizarlas en este orden. So, vamos, guys, pregunta-respuesta. Lo más rápido que podamos, the fast as you can, lo más natural que podamos. And then, los voy a rotar. En el grupo van a ver que algunas personas se salen, otras entran. So, sigan. Cuando vean un cambio, sigan preguntándole al compañero, right? Just continue asking them. Okay. Okay, denme un segundito. Me just a second. Son grupos pequeños, así que espero que todos tengan la oportunidad de participar, de hacer pregunta, respuesta. Es como una entrevista, right? So, pregunta, respuesta. Si tienen dudas de cómo decir algo, hay una opción que dice pedir ayuda, que está como signo de interrogación. Le dan clic y yo voy. Okay, so, please, guys, vámonos. Let's go, everybody. Jonathan, Linda, se me quedó fuera. Vanessa, se me quedó fuera. Mr. Chacon is out. Estamos bien. Mr. Chacon me indica si necesita ayuda, si no logra entrar a la sesión. No, aquí estoy, pero creo que solo yo, los demás, todos están en inventario. Son de la misma tienda. ¿Ustedes están en inventario? No, no, yo no, todos, Linda, Jonathan, Manuel. Ah, y sí, Luis. Sí, los chicos sí, también Mr. Quintanilla. Ok, le acabo de enviar la invitación, Mr. Chacón. ¿Me confirma si la logra ver? Ahorita. ¿Está en el teléfono? Sí, sí. En el teléfono, en la parte izquierda, le va a aparecer como un cuadrito, como un square. ¿Qué dice grupo reducido? Invitación a grupo reducido. Solo le da ahí y ya, eso es todo. ¿Mm?
D, E, Z. Okay. Jennifer, where do you work? I work at Metro Centro. ¿Me escuchó? Sí, sí. Oh, my. Helen, what is your mother's name? Her name is Jenny. Okay. Vaya mano, pregunta. Jenny. Dígame. What is your sister's name? Her name is Karen. Okay. Helen. What is your favorite soccer team? I don't have any. No creo. Soccer play. Okay. Manuel, what is your second name? Second name? I said it. Yo no sabía su segundo nombre, fíjese, hasta ahora. Wait, what? Manuel, what is your second name? My second name is Ascension. For real, pensé que era su apellido. I thought it was your last name. Yo así estuve bastante tiempo engañado también. What? No. So Ascensio is your second name. Yes. Oh, okay. Well, by the way, Mr. Chacon, le voy a cambiar el nombre, permítame, que solo me parecen dos. I just see Manuel Chacon. So Ascensio is your second name. How do you spell Ascensio? En al final, N. In English. siempre me lo confunden. Oh. Me lo colocan sin N. No es Ascensio, sino que Ascensión. Correcto. Ah, okay, got it. I thought it was Ascensio. That's why, pensé que era apellido. Oh, we're okay. Okay, but okay. And Jennifer and Helen, very interesting because the first day, because ustedes tenían ambas Carolina, so I was confused. Pensé que era como la misma persona. But then I realized you were different people. So Carolina, people call you, les llaman Carolina? Do people call you Carolina? No. Only Helen? Solamente Helen. Ah, okay. Yeah, because it's very common that people call you by the second name or por el apellido, right? Sometimes les llaman like for by your last name. Okay, cool. Guys, los dejo un momentito para que sigan practicando. So enjoy it. Y en verdad no sabía mi nombre. La M. Está bien. Se enteró. Yo sí ya sabía. No, pero le costó. No, sí, me costó. Encontrarlo, sí. Where do you live? Jenny. Hola. ¿Quién? ¿Jenny o yo? Jenny ya no está. Ah. Sí, ahora está Gerardo Antonio Cruz Deras. Ah, vaya. Presente. Bueno. Esa fue la Helen también. Come on.
What's up, man? That's de velado. Quería verlo mañana. Quizá voy de la. Quizá remodelado. Como yo ya hablamos de hacer Brooklyn, va a ser Kicks. Ah, sí, es cierto. Sí, qué verga con eso. Bueno, mañana, no, ahora es lunes, pues, si ahora empieza el plazo. Ah, no, Fred. Sí, ahora empieza el plazo. Solo que ahí no van a hacer, o sea, sí van a hacer varias ondas, pero no, por lo menos no les van a poner cortina, el piso sí lo van a cambiar todo, solo que ahí creo que les va a costar un montón. Y la fachada, va. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Cómo? No van a vender, no van a estar vendiendo. Siempre. Se venden el día y se trabaja de noche. Ah. Sí, pero está matado. Qué grande dinero. Ok. Oh, yeah, chi. Ok. What is your name, Mr. Chacón? What is your name? My name is Manuel. What is your favorite color? Favorite color. Your name is Norma. What is your sister name? Your name is Jennifer. And Reina, tengo dos. How do you spell your name? ¿Qué? How do you spell your name? Or spell your name. Deletré mi nombre, sí. Ajá, el nombre. Mi nombre. Sí, tu nombre. Es que creo que ahí dijo que lo podíamos cambiar. Ajá. Ahora es que mi nombre es algo largo. Hey guys, yeah, that's right. Pero muy buena práctica, ¿sí? Porque tiene muchas A y E. J, E, A, N, E, T. Can you say it again, please? Like, can you repeat it? ¿Puede repetirlo? J, E, H, N, N, E, T, T, E. Amazing. Thank you. Yes, that's right. That's right. Very good. Vaya, ahí terminaríamos con todas las preguntas. Oh, very nice. So you finished. Okay. Great. Thank you. Me alegro mucho haberles escuchado. Super excited to hear you. So vamos a regresar un momentito solamente por la última indicación. So let me just go back. All right, guys, so thanks a lot for coming back. Gracias a todos por regresar. I'm super excited. Los estuve escuchando a la mayoría. You're doing an amazing job. Preguntas, respuestas. So ya podemos identificar qué es lo que me está preguntando.
and of course, encontrar una forma de responder. Así que, very good job with that. How do you feel? ¿Lo sintieron fácil? ¿Lo sintieron difícil? ¿Como solamente un repaso? How do you feel? ¿Cómo lo sintieron? ¿Estaba difícil? Was it easy for you? Easy? Easy. Perfecto. That is the idea. That's actually it. Okay, so, si... Yeah, te voy a regresar. Okay. So, si lo sentimos como bastante fácil, significa que estas preguntas ya we already got them. Vamos entonces a revisar un temita más y luego nos vamos con some presentations. So, revisábamos en las clases anteriores cómo hacer preguntas. And here we have complete equations using different subjects and ask them to your partner. Write his or her answer. Por el momento solamente vamos a hacer la pregunta. Si se fijan, ya comenzamos con el are, is, are, so ya tenemos como la intro de esas preguntas. Vamos entonces a completarlas. El verbo to be, right, me pide que en vez de decir I am, yo haga esto, am I. En vez de decir you are my friend, lo que hago es are you my friend. Entonces estoy haciendo un cambio. Si le digo, ok, tu papá es una buena persona, so your father is a good person, en vez de hablar de él, o si yo quiero preguntar, ¿es tu papá una buena persona? Yo lo que hago es esto, is your father a good person? Entonces hacemos como un switching, right? Here tenemos ya la intro, vamos entonces a hacer preguntas. Esta pregunta, la número 4, que se hace un poco extraña porque no acostumbramos a hacer preguntas de este tipo, pero incluso intentemos, let's give it a try. So, yo tengo, let me see si puedo escribir, yeah, ok. ¿Con cuál pronombre utilizo am? I. Exacto, entonces la pregunta es como, am I, soy yo. ¿Qué tipo de preguntas haríamos? Recuerden, estas son ser o estar. Soy, estoy, right? Como cuando se auto-preguntan, ¿estoy listo? Am I ready? Okay. So, am I ready? ¿Estoy listo? Okay. ¿Qué preguntas hacen ustedes, guys? What questions do you ask yourself? ¿Soy o estoy? I am funny. Okay. Como es una auto-pregunta, entonces cambiamos el orden. Am I funny? ¿Soy divertido? Right? Am I funny? O cuando se preguntan, uy, y soy como muy, ¿cómo se dice? Cuando alguien no gasta mucho, como que... Tacaño, esa es la palabra que buscaba. So, am I, y esta es la palabra en inglés que es stingy, right? Tacaño. Am I stingy? Soy tacaña, right? Stingy es tacaño. Stingy es tacaño, sí, correcto. Tacaño. Pero esta no es una pregunta para que alguien más me la responda. Es una autopregunta. Cuando usted vea am I, es porque yo sola me estoy preguntando. Am I stingy? Soy tacaña. Y usted se puede autorresponder también. Oh, claro que sí. Y es, como es una pregunta personal, yes, I am. Yeah, sí, soy tacaña, or no, I am sí, not. Lo soy. Or no, I am not. So, if you check this out, la pregunta fue para usted. The question was for you. Nadie más está, se supone que va a responderla. Pero en el resto de ellas es bien diferente. Por ejemplo, are. Are you from? Lo que con el are you from, necesito agregarle algo más. ¿De dónde? Where are you from? Ahí sería where are you from, ¿verdad? Where are you from? Pero como esa pregunta ya está con el are, tengo que hacer una pregunta de sí o no. Pero le puedo preguntar, Roberto, are you from? Are you from? ¿De dónde? Are you from? El Salvador. Are you from El Salvador? O el municipio me funciona también. Are you from Ilopango? Are you from Apopa? Are you from Apopa? Exactly. Guys, are you from Apopa? No. Yeah, no. I'm from Apopa. No, exactly. So I come like, no, I am not. Or yes, I am from Apopa. Not. So, ayúdame con las preguntas. Help me out with the questions. Se las voy a borrar. I'm going to erase them. Para que tengan más libertad de hacer preguntas. Okay.
So, tienen 5 minutitos. Tienen solo 5 minutos para completar la pregunta. Remember, tengan un poquito de cuidado. Si es el is, es porque es is your mother, is your father. Is, pónganle como el nombre de la relación familiar, right? Para que sea un poco más clara. Is your cousin, is your tu vecino, is your neighbor, tu compañero de trabajo, is your coworker, es tu jefe, is your boss, es tu, tu amigo, is your friend, etc. So, 5 minutos, 5 minutes. Treinta minutos, chicos, ya casi nos vamos, ya casi. So, let's do it, let's do it. Guys, in the meantime, mientras trabajan con las preguntas, ¿alguien ha tenido dificultades con la plataforma? ¿Hay algún ejercicio que no le esté marcando correcto? ¿O estamos todo bien? Todo va bien, todo va bien. Todo bien. Correcto, correcto. Ok, great. Todos terminamos hasta las 5, ¿verdad? Gracias por la confirmación. Thank you so much. One more minute.
Okay, everybody, so time is over. Vamos a ir a practicar. So let's go ahead and practice. Son solamente 6 preguntitas. There are only 6 questions. So give me 1 second. Les voy a invitar one more time and the last time para que nos unamos a las sesiones. So give me 1 sec here. Hagamos las preguntas a los compañeros. Si hay una palabra que no entendemos, una palabra que sea nueva, agreguémosla a su vocabulario, escríbanla, please, y practiquemos. So, give me 1 second. Vámonos. Let's go. Go, everybody, please. 5 minutitos más y luego regresamos. Then we come back. So, let's go, let's go, let's go. Vaya. He is not a doctor, sería ahí. Ajá. He is not a doctor. No, no, él no es un doctor. Ah, ok. Exactly. Vaya. El is es solo para, dijo que era para. ¿El is para qué va a ser? Solo es para terceras personas, el is. Ah, ok. Para he, she y it. Ah, es cierto. Mm-hmm. Ah, pues ahí podría ser, va. Is this your family? Sí. ¿Tú? ¿Cómo fue? Is this your family? Mm, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Ah, tercera persona, ya la entendí. Ajá, es que no, ajá, por eso no le logré captar la pregunta, porque... Tal vez sería, is he your brother, algo así, ¿verdad?
como es él tu hermano o algo así. Por ejemplo, podríamos decir, Isa, Isa Juan, is your brother a Juan? Algo así creo que sería. Como preguntándote si Juan es tu hermano. Is Juan your brother? Así es. Contesto, o sea, no. My brother is Carlos. Digo yo, imagino que así es. Yes, Christian, that is correct. Así sería. Is Juan your brother? Okay. Vale, preguntas así muchas. Ah, entonces sería así también, ve. Is your grandmother? Is your grandmother. Pero me le falta algo. Como definir qué es lo que su abuela qué. Ajá, exacto, exacto. Como el nombre, ¿verdad? Es cierto. Is your grandmother Juana? Exacto, ajá. No, my grandmother is Alessandra. Okay. Uh-huh, exactly. Or even, le puede preguntar no necesariamente de nombre, right? But you can ask about, for example, la personalidad. Is your grandmother como bien sweet? Is your grandmother sweet? Is your grandmother funny? So le pueden hacer más preguntas. You can definitely ask more questions. But yes, you got it, you got it. Very good, guys. Tenemos 2 minutitos. You got 2 minutes. Let's go for it. I need your a higher question, teacher. Sure, tell me, what's your question? Helen say, when you eat. When you eat. When you eat, the question. What do you mean? Perdón, yo creo que se me fue la luz. Deme un segundo.